tengo que ser un super. Y tal vez es el momento en que yo digo, ay, no tengo para las pastillas. Está bueno, le digo yo. Le traigo mañana, vaya, les digo yo. Y así. Entonces, he caído en ese error. Eso sí es cierto. Pero, pues yo voy pagándoles, pero eso mismo, como dijo usted, hace a que yo no pueda prosperar. Bueno, mire, pues. Es primera vez que hablamos así de este tema aquí frente a cámara. Uh-huh. Y ahora, pues yo empiezo a entender del por qué usted no ha prosperado. Porque yo me recuerdo que se le ha entregado bastante dinero en efectivo, bastantes quintales, unos cuantos, 3-5 quintales de maíz. Y en una ocasión le escuché decir a usted, diciéndole a Mari, dice doña Mari que maíz ya se me acabó, ya no tengo. Fue un día que estaba así como preocupada usted, que no tenía maíz. Y se me vino a mí a la mente. Y no le dije nada, pero me quedé con aquello. Y sale hoy. Y dije yo, ¿por qué doña Maribel ya no tiene maíz? Y no tiene maíz y no tiene pisto para comprar más maíz. Si se supone que un negocio, si le invertí un quintal de maíz, tiene que volver a salir para recuperar ese quintal y mi ganancia. Pero ya van habiendo varias entregas de maíz. ¿Y por qué doña Maribel sigue diciendo que no tiene para comprar maíz? Entonces, la fuga de dinero está ahí. Aparte de las pastillas, yo entiendo los gastos de pastillas. Pero quizás la fuga más grande de dinero que tiene usted es esos intereses por ese dinero que está pagando. Sí. Porque si se gana 100 al día, va uno, va otro, ya son 6. Ahí se le va a sus 100 quetzales. Pero como fíjese que prácticamente uno no gana 100 al día. Si se vende la arroba de maíz, lo más que le tira son 140 quetzales. Pero en esa arroba de maíz, la arroba vale 60 quetzales. Y cuando gastaba en leña, que gastara unos 20 de leña, ya eran 80 quetzales. Entonces, y póngale, y que se le paguen 20 a alguien que venga a ayudarme, por ejemplo, doña, la señora que me ayuda ahorita, viene a las 4 y se va a las 7 y yo le pago 20 quetzales, que entonces ya serían 100 quetzales. Entonces, si vendí 140, no quiere decir que gané 140, va, sino que gané 40. No, yo me refiero en lo general, cuando yo digo 100 al día es como que le esté poniendo 50 a la tortillería y 50 a su venta, porque yo escuchaba lo que usted decía de que acomodar los manteles y yo en la mente le hice rápido cuentas, tiene cuenta, pero por eso le dije al principio, quiero que hablemos claro, con la verdad, sin pena, porque si los suscriptores preguntan eso, yo no sé, quizás el día de mañana alguien diga, Pablo, queremos ayudar a cancelar esa deuda de usted. Pero si usted nos miente ahorita, al rato va a decir, yo tenía otras dos más. Entonces, por pena, por vergüenza o por no sé, usted va a abstenerse de decirlo. Al final usted se puede hacer un daño. Sí, y nosotros lo que queremos es de que póngale pues, se le entregó su estufa y usted vaya ahorrando su dinerito que no le falte y que no algún día yo vaya a venir y le encuentre torteando con leña. Bueno, ya Maribel, ¿y qué pasó? No tuve para el cilindro de gas. No queremos que eso pase. Y mientras usted esté pagando y pagando intereses, no quiero profetizarle mal, pero va a llegar a ese extremo. Sí, como fíjese que ya se me terminó una vez el cilindro, me duró 4 días. No duró, sí. Y no se tortea todo el día, y si torteara todo el día, a lo mejor solo durara 2 días, ¿va? Entonces, son 122, ¿va? Que un joven me prestó el cilindro y me lo dejó aquí una noche anterior y otro día temprano se me fue el gas. Pero ya tenía el otro ahí y lo cambiaba. Entonces, pues mire pues, eso es así. Y en todo negocio siempre hay gastos. Si alguien tiene una tienda,
tiene que la luz, tiene que pagar luz de la refri, de congeladores, y ese es un gasto que va a tener. Igual es todo el negocio, no solo va a ser, como dijo, solo para adentro. No, por eso tiene que uno hacer sus su contabilidad, ingresos y egresos. ¿Cuánto me entra y cuánto sale? Y si yo sé que esto sale, pues tengo que procurar de lo que me entró apartar lo que voy a sacar. Porque si me lo gasto por pagar deudas, voy a caer a ese error de que me voy a quedar sin nada. Obvio, la estufa va a gastar porque es para trabajo, ¿va? No es para tenerla guardada ni solo de adorno. Pero es un medio de producción. Sí. Es cuestión de saberle sacar provecho. Entonces, la clave aquí es las deudas. Así, claro, porque como le dije a un principio, ¿va? No queremos que usted después tras de cámara me vaya a decir, fíjese, don Pablo, que aquí tengo otra tarjeta. No, ya no se vale. No, queremos ser claros. Nuestro hermano Tony es una gran persona. Todos nuestros suscriptores son muy buenos, son muy generosos, muy trabajadores. Pero también ellos quieren ver el bien. Tal es el caso, como le decía a un Juanito. Un Juanito se le está ayudando económicamente, pero también que ese dinero le busque cómo sacarle provecho. Porque si todo el tiempo recibe, me lo como, recibe, me lo como, no hay entrada. Entonces, un día que nosotros, por ejemplo, no vengamos aquí ya, de repente viene don Juanito. A ver, se nos fue. ¿Y qué pasó? No tuvo pisto, se tuvo que ir de aquí. No, nosotros queremos que usted se quede posesionado. ¿Me entienden, Juanito? Igual queremos con doña Maribel. Tengo que un día que yo me sienta orgulloso que entre. Doña, permiso, doña Maribel, meta su carro, don Pablo, vaya. ¿Y cómo le va? Bendecida, don Pablo. Mire lo que tengo. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que ellos quieren. Pero si algún día vengo cerrado, ¿y qué pasó? Y la tortillería se quebró por las deudas. No, las deudas. No digo que no, aquí no tiene deudas, pero los bancos son más justos que los prestamistas así particulares. Sí. Póngale que un banco le está cobrando 13% anual, que le sale como a un quetzal y 1.33% al mes. Un quetzal y 33% al mes. Pero usted está pagando 40% o 50% al... ¡Ay, santo Dios! Puede tener un negocio donde haga cola la gente y haya vendedera, pero igual el dinero no le va a rendir. ¿Ajá? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Las tarjetas. Porque él me dijo que quería saber cuánto exactamente. Mira, pues, muchas personas, tal vez usted tiene pena porque se van a burlar de mí, se van a reír de mí. No. La gente se dio cuenta ese día. Y al final yo pienso que esa señora Dios la puso para que llegara y dijera esas cosas, porque de lo contrario no estuviéramos hablando de este tema. Y yo no sé si al rato usted diga, gracias a Dios las deudas las pagué. Queremos que su dinero le rinda, y eso es lo que quieren nuestros suscriptores también. Pues sí, doña Maribel, entonces, ¿qué hacemos? Pues yo le puedo enseñar las tarjetas a don Pablo. La verdad es de que sí, en verdad me da vergüenza, ¿verdad? Porque sí, yo voy pagando, por eso me esfuerzo, madrugo, ando corriendo, ¿verdad? Vendiendo manteles para poder pagarle a los cobradores. Pero no me queda de otra, me da pena, vergüenza, pero ya me di cuenta que sola no puedo porque no tengo otro ingreso, ¿verdad? Entonces, mejor le voy a enseñar las tarjetas. Va. Vamos a preparar aquí la calculadora.
yo sé que esto es bastante preocupante para ella, porque muchas personas pues quizás se van a reír, ¿verdad? Pero a mí me dijeron que le hiciera esta pregunta, y nosotros pues como siempre hacemos, ¿verdad? Y decimos que nada más cumplimos lo que ustedes deseen. Sí. ¿Aunque sí, Juanito? Es cierto. ¿Usted no tiene deuda? Bueno, gracias, ya. Solamente con Dios. Con Dios. Y está muy bonita. Sí, tiene sus bonitas tarjetas, doña Maribel. Una, dos, tres, cuatro, seis. Y cabal, seis son. Vaya. Usted le entiende más a esto. Acá, dígame cuánto. Yo no le miro saldos a esto. Bien, aquí está bien. Bueno, dígame cuánto es de la de esa. Esta tiene 495 de saldo. Ahí debe 495, agarre la otra. En esta 480. Vamos con esta otra. En esta 1350. Está más gordita. 1350. Esta otra. 780. ¡Hala! Me salí, no puede ser. Permítame, doña Maribel. Ahí vamos, 780. Más. Don Pablo, será 790. 790 es. Esto. No tienen el saldo, pero... Esta está complicada, don Pablo, porque no tiene el saldo. Exacto. Más o menos, ¿cuánto tantea usted que debe de esa? Usted debe saber, ¿no? ¿Cuánto debe? Esta es de 905. Esta es de 1100 el saldo. 1100 y esta, mire, es de 905. En total, por todo. Bien, aquí está la fuga, mire. Mire qué gran cantidad. Sí. Para usted, que apenas... No tengo buena entrada, pues sí. Son, en total son, ahí está, miren, son 5110, si no estoy mal. No puedo ver aquí, ahí déjalo. 5110. ¿Ah? Ahora entiendo por qué no hay prosperidad, por qué usted no se puede comprar su vestido bonito, porque todo su dinerito que gana va de largo. Entonces, vamos a dejar este video acá. Y pues, son 5110. Si ese dinero llegara a sus manos y usted pagara todo este montón de tarjetas, ¿ya no se endeudaría más, doña Marina? Sí, ya no pediría más dinero, procuraría. Porque, y se lo dije a doña Chusita, van a venir, mamita, mamayita, mire, ya usted quedó al 100, usted es una cliente estrella. Mire, yo le prometo que le van a pintar bonito y cuando vengamos a sentir va a estar hundida otra vez. Entonces, no, yo creo que si Dios me da la oportunidad de cancelar esto, pues ya no procuraría no endeudarme. Ok. Y como también señor Marlene me va a hacer el favor de mandarme medicamento, yo creo que no había necesidad. Ajá. Bueno, eso queríamos entonces. Gracias ahí, familia Durán. Ustedes van a ver este video y pues. Y a todas las personas que van a ver este video, pues doña Maribel está súper... ¿Cómo se siente uno así? Ay, pues mire, yo solo porque le clamo mucho a Dios, yo puedo dormir, descansar, me siento... Pero
Si uno no confiara en Dios, no duerme, no come, se permanece uno bien afligida. Pero yo, porque le he pedido mucho a Dios, Él me sostiene para poder dormir, pero sí vive uno muy preocupado. Yo, ven, no me quería decir eso, se dan cuenta. Gracias, familia Durán, gracias a todos los que opinaron. Sí, pues comenten, con la ayuda de Dios, pues vamos a seguir acá. No le prometemos nada a ella, pero Dios sabe, ¿va?, qué va a hacer con ella. Así que feliz tarde y hasta la próxima.